bienvenidos al último programa desde Berlín, Alemania, con la Final Four de la Euroliga, con el invitado especial de Basket Plus, el señor Rubén. Mañana no lo vamos a decir de vuelta, pero bueno, terminamos de vivir una final, como todos los años, a la larga, de alto nivel deportivo, con un campeón muy justo, Panathinaikos, que le ganó al Real Madrid 95-80 y se coronó después de 15 años. No lo ganaba, hacía 12 que tampoco iba a la Final Four, pero eso no desestima que sigue siendo un histórico del básquetbol europeo y que en estas instancias tiene un plus. Sí, lo primero que quiero comentar es que si alguien necesita algún pronóstico de MVP. Pronóstico de resultados, no me preguntes a mí, porque realmente. No le iba a hacer para el mundo. Había coronado ayer, coronó todo, porque había visto, indudablemente tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con lo que uno ve, ¿no? Sí. Yo he visto un Madrid que debería volver altísimo, el mismo Madrid que vi los primeros 10 minutos, los primeros 8 minutos, más o menos, el primer cuarto, ¿no? Y después, vamos a decir, el hecho de virtuoso que fue que hay una gran cuota de altura, es increíble, que lo pasó, como dicen en el barrio, lo sacó de la cancha y incluso, ¿no? Estando abajo del mercado, una vez que lo superó, ya el Madrid me pareció muy cargado, y entra una desesperación, parece que está mejor que exigiendo, tomando permitidos exigidos, muy no te adelantes igual en el análisis total, ¿eh? Primero vamos a ver algunos videitos que tenemos acá, y después seguimos con el análisis. ¿Te parece? Primero vamos por Facu, lamentablemente perdió en este partido, y charlamos con él de qué pasó como para que el Real Madrid pase a anotar 36 puntos en el primer cuarto a 80 en todo el partido. No sé si hay explicación racional para decir lo que pasó del cuarto 2 al cuarto después de lo que habían hecho en el primero. Sí, sí, hay. Ellos subieron un grado más la energía, fueron agresivos, fueron intensos, fueron eficaces en el ataque. Al final ellos cometen buenas defensas y eso te genera buenas ofensivas. Tuvieron la paciencia para encontrar el mejor hombre ubicado para el tiro, fueron eficaces y bueno, al sacar una diferencia en el último cuarto y tan poco margen, intentamos gastar todas las balas ahí, no tuvimos paciencia en ataque nosotros, quedamos muy predecibles por momento, no fuimos fluidos como en el primer tiempo y bueno, después cometimos algunos errores en defensa y ellos se lo aprovecharon muy bien. ¿Los 36 puntos esos del primer cuarto por ahí los confiaron un poco? ¿Cómo? ¿Los 36 puntos del primer cuarto los confiaron un poco por ahí? No, sabemos que el partido va a ser largo, es una maratón, al final sabíamos que tenía que ir a poquito, tratar de construir la victoria del arranque, jugamos un buen primer cuarto, un regular segundo cuarto, normal de una final, pero bueno, después nos costó mucho entrar en juego, nos costó mucho el juego fluido que nos caracteriza, tocar pintura, buscar los tiradores, así todo no fuimos tan eficaces, tuvimos algunos buenos tiros para poder estar en juego y nada, al final no la metes y una mala noche la puedes parar. No se pueden bajonear mucho, ¿no? El miércoles. Sí, nada, usarlo como combustible a esto. Mañana te levantás y tenés el Barça los dos días, así que nada, usarlo de combustible que tenemos otro título adelante. Bueno, retornamos acá con la palabra de Facu Campazzo, que obviamente, bueno, a ver, resulta a veces, no sé si demasiado simple o demasiado complejo, ¿no? Explicar lo que pasó. Nosotros de afuera, por lo menos lo que íbamos hablando durante el partido, es que se veía, ya se había visto en el Real Madrid otro día, que había dejado pasar una ventaja grande complicándose solo. Hay momentos de una irregularidad tan grande, sobre todo en el Madrid, y en este caso, que no lo habíamos visto en la semi, un cambio de actitud tan contundente, ni siquiera en un entretiempo que uno puede decir, bueno, el entrenador los fogoneó, los llenó de motivación, sino de un cuarto al otro, porque el segundo cuarto ya cambió el partido. Yo me animo a decir que un poquito antes que termine el primer cuarto, ya se avizora
una tendencia, sobre todo cuando entra lo que estamos llamando nosotros, que ayer lo habíamos puesto de manifiesto, esa segunda línea de jugadores que viene del banco. Hoy, nada que ver, pero absolutamente nada que ver, los jugadores que estuvieron ayer con respecto, incluso con respecto a lo de Panathinaikos, esa segunda línea, el Madrid. De la segunda línea de Panathinaikos sale el MVP. Tal cual. O sea, sí, que entró de hecho tarde incluso, entró rapidito. Bueno, mirá vos cómo gravita de pronto tener jugadores de nivel, ¿no? Que ingresen. Es entendible también, se tiene que asumir que estos equipos arman sus plantillas para prácticamente un nivel bastante parejo entre todos, ¿no? Pero hoy el banco de Real Madrid prácticamente no funciona. Con titular tampoco. Y agravado también, creo, agravado, no son justificativos en absoluto, el número de faltas, ¿no? Uh-huh. Creo que también condiciona mucho el campazo. Yo creo que Madrid es un equipo con campazo en cancha, sin campazo en cuanto a la energía. Hoy ni hablar. Hoy ni hablar. Energía. No lo vi a Madrid insuflándose energía. No hablo de arenga en actitudes, ¿no? Que son las que realmente te ponen de manifiesto el sentir del jugador. Ahora, ¿el retador no siempre tiene más energía? No, el Madrid era el campeón. El Panathinaikos venía con una situación acumulada, me parece, de todo el año, de angustia, de cambio, de mal comienzo, cambio de jugadores, cuestionados, se sabe, en Grecia te cuestionan enseguida. Me parece que tenía más necesidades quizá para resolver que el Madrid, ¿no? Seguramente. A ver, seguramente. Estoy tratando de encontrar los justificativos, no, a por qué uno tiene más energía que otro. Que más que justificativo, tal vez los por qué, ¿cierto? A mi entender, a mí no me entra hablar de actitud estando presente en la Final Four, ¿no? Pero convengamos, no sé realmente qué capacidad tiene este estadio. 15.000, más o menos. Bueno, yo estimo que había 11.000 mínimo camisetas verdes, sí, que fueron una arenga constante para los equipos. ¿Qué tiene que ver si ellos no tienen el aro? Yo creo que el momento tiene que ver. Acá prácticamente era ensordecedor lo que se vivía, y eso lo reciben los jugadores, ¿no? Ese estímulo yo creo que sirve, y creo que también sirvió para empujarlos. Después los jugadores son los que tiran el aro, son los que la meten y no la meten, pero acá hubo una cantidad de variables también incluyeron, con un grupo minúsculo del Madrid, ¿verdad? Con solamente agarrar una estadística y ponerse a ver la progresión, uno se va a notar de cómo fue dándose lo que estamos hablando ahora. Pero hay curiosidades, hay una cantidad de tiros de dos puntos por parte de los jugadores exteriores de Panathinaikos, que logra casi un 50% de dos puntos. O sea que en acciones, sobre todo de pick and roll, que consiguieron el espacio para tirar, cosa que el Madrid no encontró nunca. La agresividad sobre los jugadores exteriores que hubo en uno y en otro equipo fueron totalmente visibles. Es más, llegamos a ver canasta prácticamente infantil por parte de Panathinaikos contra la defensa. Cuando se decidieron atacar a la cesta, encontraron calles y todo. O sea, creo que esa actitud defensiva tuvo mucho que ver. Vamos a escuchar a Luca Vildosa, el nuevo campeón argentino que tiene la Euroliga, y después terminamos el análisis de esta Final Four con Rubén Mañana. ¿Sos campeón de Europa? ¿Qué me contás? Campeón de Europa, no todos pueden decir eso. Nada, realmente contento. Es una sensación única jugar contra Pascu después de que jugué en un clásico, en una ACB, en una Final Four de Europa. La verdad que enfrentarlo a él es siempre un privilegio, y nada, muy contento de que la moneda haya caído del otro lado. A ver, el otro día, el primer día hablábamos de estar preparado, no pudiste jugar el primer partido, ayer hablamos de estar preparado, estuviste preparado y te tocó un partido más que bueno. Estaba preparado, como te digo, siempre me preparo para estar en el campo, sea lo que
decía el entrenador, y hoy me tocó la posibilidad. Bueno, terminé defendiendo a Facu durante mucho tiempo, y después, nada, ojalá que haya ayudado al equipo a ganar tu nuevo. ¿Sentías que el partido se estaba dando para que pudieras tener una chance, o al revés? Esa cantidad de puntos que le habían atado al Madrid. Sinceramente nunca sé con el entrenador, nunca sé en qué momento me puede tirar en el campo, pero bueno, hoy sabía que quizás se me da la chance con Nan teniendo tres faltas, con el Lucas un poco cansado, así que nada, estuve en el campo, lo aproveché, contento. ¿Y cómo explicas lo que pasó en el juego? Es rarísimo. Muy bien, ellos comenzaron mintiendo mucho, comenzaron jugando muy fácil y al final, metiendo un poco de presión, corriendo un poco la cancha, pudimos sacar la diferencia y al final la terminamos controlando. Digamos, ¿le ves mucho más mérito a ustedes en esos tres cuartos donde dieron vuelta al juego que al Real Madrid fallando? Creo que tenemos una buena defensa. Al final Madrid en los últimos 5 minutos no tuvieron los porcentajes que habían tenido en el primer tiempo, y eso nos ayudó porque nosotros los tuvimos. Y al final pudimos controlar el juego. ¿Cambia mucho este título para redondear la temporada para vos? Contento. No creo que muchos jugadores puedan decir que son campeones de Europa, y ser parte de ello para mí es un privilegio. ¿Y cómo, digamos, falta algo para que esta temporada termine mejor? No, ya está. Falta la Liga de Grecia. Hoy toca disfrutar. Pero la Liga de Grecia está ahí. Sabemos que va a ser difícil jugar contra los Olympiacos, pero queremos coronar con todo. ¿Qué has cambiado entre las primeras partidas y la segunda? La defensa. Ellos han metido muchos tiros. Vamos allí a hacer español. Si estás muy sudado, te doy un abrazo. Vale. Estoy muy sudado. De la primera parte a la segunda hemos defensa, sobre todo. Han empezado ellos muy, muy bien, han metido todos los tiros, pero sabíamos que teníamos que seguir esa defensa. Cuando meten tiros así, sabemos que no van a meter todo el partido, y hemos seguido con la misma línea defensiva. ¿Y Azman ha dicho algo durante el descanso? No, que estábamos bien, que seguíamos en la línea, que a presionar más, a competir y a ganar en la Liga. Juancho, ¿cambia la sensación de todo el año con esto? Por supuesto, al final ganar es lo más importante. Es lo duro del deporte, no siempre se gana, pero cuando se gana hay que disfrutarlo y valorarlo. ¿Volviste para esto, Europa? Sí, volví para esto, para ganar la 7 estrella en Atenas, y muy feliz por todos los atenienses y por todos los fans del Panathinaikos que han venido a apoyarnos y durante todo el año nos han apoyado. Último bloque de Basket Plus Televisión desde Berlín, Alemania, con esta Final Four donde el Panathinaikos se coronó campeón. Lo primero que quiero decir es muchísimas gracias, Rubén, por haber aceptado venir acá a ser analista con nosotros. Fue un lujo. A unos meses nada más de los 20 años del oro olímpico, nos pareció hermoso poder tenerte en esta definición de Europa, y ahora seguimos hablando de lo que fue esta Final Four y este triunfo del Panathinaikos. Recién hablabas del tema de lo que impulsó la gente, de esa, por ahí, esa falta de, no sé si actitud o de energía del Madrid en la segunda parte, que le permitió al Panathinaikos anotar algunas canastas más fácil de lo que uno se supone que va a anotar en una final. A priori no fue el tipo de final que uno esperaba, ¿no? 175 puntos, el primer tipo había dado para que llegaran a 200. ¿Cómo lo viste eso? ¿Te sorprendió mucho? Sí, generalmente los primeros cuartos hay mucho más eficiencia para lo que viene, ¿no? Sobre todo en Madrid. Para los próximos 30 minutos, porque se ajustan cuestiones tácticas. Hay que resaltar un hecho táctico que fue interesante, que de pronto fue la herramienta que le dio el título el año pasado, lo comentábamos, al Madrid, que es la zona. Uh-huh. En aquel momento se coronan campeones de la Euroliga, y hoy realmente ofició lo que hablamos en la jerga basquetbolística, realmente ofició como una manta corta. Ahora te hago esta pregunta, porque la usó muy poquito, ¿no? Cuando tenía a los tres veteranos en cancha, hablo de Jules, de Chacho y de Rudy, ¿no hubiese sido quizá, obviamente hablo con el diario el lunes, ¿no? Pero ¿no hubiese sido un poquito más atinado por ahí meter esa zona antes con jugadores que sabemos que en el uno contra uno por ahí no están ya para una defensa demasiado agresiva, sobre todo remontando un partido? Porque una cosa es hacerlo con el resultado favorito, con el resultado en contra, lo mismo que cuando hablábamos durante el juego de Chacho teniendo tanto el balón, ¿no? Cuando vas ganando es una cosa, ahora cuando tenés que anotar y tenés tanto el balón en la mano, terminás tirando malos tiros, que fue lo que pasó hoy. Sí, puede ser, es una forma de disfrazar
no solamente el hecho, porque la zona a veces solamente es para generar una sorpresa y después sacarla, o depende el ingreso de los jugadores del rival y vos montás una zona. Lo que me pareció prácticamente tal vez con la zona, pero con Poirier como 5 y para poder tener mucho más dinámica y movilidad, porque en definitiva fue el primer ataque de Peñatiago que lo sorprende y después terminaron, me animo a decir, creo que 2 triples fáciles, ¿no? No le sirvió para nada, pero son cuestiones que los entrenadores toman para ver si logran crear esa sorpresa para poner el partido en juego, por lo menos. Pero no dio resultado. La gente experiente que habíamos hablado ayer tanto de eso, no, prácticamente un poquito de Jul, ¿no? Un poquito de Jul con un par de tiros. Creo que mérito de Panathinaikos, ¿no? Totalmente, lo sacó el partido, psicológicamente incluso, creo. Hubo, hasta te diría, voy a utilizar un término bastante, bastante interesante, que creo que algunos jugadores se tornaron medio caprichosos, tomando una cantidad de tiros que... Es Sonia, va. Va. Y Musa que desapareció. Muy curioso, siendo los baluartes, ¿no? Por eso resaltamos, subrayar el hecho de es digno campeón el Panathinaikos. Te voy a hacer un par de preguntas tácticas. ¿Te sorprendió o no era el partido para Tavares? Que estuviera tan fuera de todo. No me sorprendió. Tavares es un buenísimo jugador. Pero hoy no tuvo. Hoy parece que no vino. Incluso defensivamente, lo que pasa es que nosotros estamos hablando y como siempre pasa, estamos suponiendo, lo que pasa es que no sabemos qué reglas, cuál era la regla, la regla que tenían, porque a mi entender llegaron bastante fáciles y tomaron tiros bastante fáciles los jugadores de Panathinaikos. ¿Cómo lo viste tácticamente, si se puede hablar de eso, de Afaku? Yo lo vi bien. No es para defenderlo ni para justificarlo en absoluto, pero creo que lo agredieron. Te diría. Bueno, está claro que en el segundo cuarto en adelante se pitó distinto. A ver, no es que se pitó para uno o para otro, pero se dejó jugar bien físico. No, fue muy físico y yo creo que Facundo, yo creo que la gente de Panathinaikos había visto lo que había pasado el día anterior, dos días antes. Y le fueron arriba e intentó con una doble base, a veces hasta 3 jugadores que podían jugar el juego que tiene acostumbrado, pues mucho picarrón, ¿no? Y no hubo respuesta. Infelizmente Facundo cae en esa suma de falta que también lo saca un poquito de... Y de impotencia general del equipo, me parece, ¿no? Porque la última falta también creo que la hace buscando una ofensiva muy arriesgada, venían ya de tomar algunos malos tiros. Se sale del foco en Madrid en relación, creo que a lo que habíamos vivido los primeros 7-8 minutos. Luca entró, tuvo 13 minutos en cancha. Contento por él porque no es poca cosa, no jugar absolutamente nada y después jugar 13 minutos. Se ve que Ataman reflexionó y Hernán Gómez jugó 20 y pico de minutos, que también estaba prácticamente dormido. Bueno, Luca, viste que decía el tema de que estaba Lucas cansado, algunos problemas de falta en el resto de la media cancha y bueno, él vio que se le podía dar esa chance, pero a ver, es difícil pensar que podés tener una chance cuando no entraste un minuto en las semis y estás jugando la final y yendo de atrás. Yo creo que el jugador en ese aspecto es muy inteligente porque ahí usufructa en el buen sentido el apetito del jugador. Exacto, te iba a decir, ¿no? Es valiente también para... Totalmente. En líneas generales, ¿qué te pareció la Final Four? Nivel de juego, nivel de entrenador. Yo diría... No, a ver... me ha tocado vivir otras finales, pero yo lo pondría bueno, una más que otra. ¿Y qué te gustó particularmente?
a mí me gustó mucho el clima. Eso es siempre lo mejor. Sí, incluso muy linda la ciudad, les cuento, después de la posibilidad, es una ciudad que no me conocido, ¿no? Pero el ambiente, pero hay países, hay equipos que le dan un colorido especial a la ciudad. Los griegos son uno, los turcos. Sí, lamentablemente el Madrid, que es uno de los más ganadores, igual que Barcelona, cada vez que llegan a la Final Four con muy poca gente. A mí me extrañó que no lo acompañara. No, pero siempre es así, ¿eh? Bueno, siempre es así. No sintieron de pronto el apoyo que a veces hace falta. Rubén, te agradezco muchísimo otra vez y espero que lo hayas pasado lindo, porque, bueno, creo que esto es lo mejor que hay en el mundo fuera de la NBA, así que para nosotros fue un placer. Yo espero haber estado a la altura y, bueno, así como algún día fue mi primer partido como entrenador, esto es la primera vez que yo hago un comentario de bajo, ¿no? De esta manera, así que sepa disculpar. No, por favor, lo hiciste muy bien. Bueno, y espero que en 3 meses hagas un gran festejo con el resto de los chicos, porque es un hito que va a quedar en la historia. Esto lo digo como cierre, sos responsable de una de las alegrías más grandes de mi vida y de un montón de gente. Somos responsables. Muchas gracias. Bueno, hasta siempre. Chao, hasta siempre. Chao. I remember 3 months ago in the locker room, I busted up.